Nos encontramos desde la sede del diario El Siglo con la directora regional del CNE Aragua, Neira López, quien nos hablará sobre todo el despliegue logístico del ente comicial para garantizar la transparencia del proceso. Te escuchamos, Neira. Hola, sí, bueno, desde principios del año el Consejo Nacional Electoral se ha abocado a dar ejecución del cronograma electoral, donde hemos cumplido con los diferentes laxos para que este 7 de octubre todo salga con el mayor éxito. Entre las actividades realizadas, el laxo del cronograma, pues estuvimos arduamente trabajando con el registro electoral, que es parte de lo que es el corazón de un proceso electoral, que es el registro de todos los electores y electoras, asimismo con las postulaciones de los candidatos y candidatas que participan en este evento electoral y el levantamiento de toda la plataforma tecnológica, sus técnicos, operadores, capacitación de todo el personal, 8.000 personas de técnicos y operadores que fueron adiestrados por el Consejo Nacional Electoral y que ya están preparados para este gran evento, asimismo todos los funcionarios y juntas municipales y miembros de mesa que también han estado siendo preparados por todo el ente comicial para que este 7 de octubre, todos desde muy temprano estén en cada uno de los recintos electorales preparados a llevar a cabo pues el evento más esperado en el año, que es las elecciones presidenciales. Háblanos un poco también de las ferias electorales, ¿cuáles han sido el aporte que nos está dejando este evento? Fíjate, las ferias electorales fue una jornada muy importante y que fue un catalizador en cuanto a lo que va a ser la asistencia de los electores y electores en este evento del 7 de octubre, ya que en las ferias electorales pues, la participación fue masiva, más de 60.000 personas asistieron a las ferias electorales solicitando información, familiarizándose con las máquinas de votación, nuestra nueva plataforma, el sistema integrado de votación, el sistema SAI que estamos incorporando para este evento y bueno, arrojó un total éxito por la cantidad de personas que asistieron y entre los cuales muchísimos eran personas de la tercera edad y jóvenes pues también asistieron a ello. ¿Pudiéramos ver esta misma participación el día de hoy en las elecciones? Claro que sí, el día de hoy estamos seguros que van a participar la mayor cantidad de electores y electoras inscritos en el registro electoral. Aquí en nuestro estado tenemos 1.164.700 personas inscritas que sabemos que van a participar. El llamado pues es a votar en paz, a votar, a demostrar pues al pueblo venezolano y al mundo lo civilizado que somos, lo felices que somos, ir a votar con mucha alegría y con mucha calma, confiando en nuestro sistema electoral, confiando en la elección que va a hacer cada uno y cada una de los electores y electoras que van a participar. Neira, para retirarle un poco a la población, un poco de las provisiones principalmente del proceso, para que las conozcan todavía la gente que no se ha familiarizado con esto. Sí, fíjate, entre las provisiones está la campaña electoral. La campaña electoral ya cerró, por lo cual está prohibido que los militantes de cada uno de los comandos que participan en este evento electoral vengan con atuendos que hagan el llamado a votar por un candidato o candidata que participa o por alguna organización con fines políticos. Así que también todos los elementos que se utilizaron en la campaña electoral por cada uno de los comandos también está prohibido. Así hay otras prohibiciones como el porte de armas, aglomeración pues en cada uno de los recintos electorales, esto está prohibido. Así que el llamado es a cumplir con la normativa e ir en paz con mucha fiesta en cada uno de los centros de votación, los 623 centros de votación que tenemos en el estado. Neira, ya para concluir nos gustaría que les mandaras un mensaje a ese electorado para que respete prácticamente lo que serán ya cuando deja conocer los resultados de quién será el próximo presidente de la República. Claro que sí. El llamado es que a confiar en su sistema electoral. Podemos decir con todo orgullo que tenemos el sistema electoral mejor del mundo. Así que la confianza debe estar y está garantizada. Entre cada una de las auditorías que hemos realizado, se han certificado, está el blindaje y la robustez que tiene nuestra plataforma tecnológica. Así que vamos a creer en nuestro árbitro, vamos a creer en nuestra plataforma tecnológica, en nuestro sistema electoral que es el mejor del mundo. Tenga por seguro que los resultados que se obtendrán serán pues los mismos que usted en frente de esa máquina ha seleccionado. O sea, serán resultados fieles a su selección en cada una de las boletas electorales y cada uno de los electores. Y con esta llamada, la confianza en el voto,
Llamamos a la población también a seguirnos a través de la cuenta en Twitter @elsigloconve, donde podrá enviarnos fotos, comentarios y hasta videos de cómo se está desarrollando la jornada en su centro electoral.